Se extiende la invitación a los padres de familia o a los acudientes a que sigan reclamando la ración para preparar en casa, con la que a través del programa de alimentación escolar se busca beneficiar a la población estudiantil. El secretario de Educación así lo reitera. Hemos entregado 4.177 paquetes de ración preparada en casa del programa alimentario escolar en el sector rural. Aquí en el sector urbano llevamos 8.067 paquetes entregados a nuestra población beneficiaria. Quiero invitar a todos los padres de familia y acudientes de todos los alumnos beneficiarios del programa PAE para que asistan a los colegios según lo programado y puedan reclamar esta porción, este paquete alimentario que le beneficia la nutrición de sus hijos. Necesitamos darle la mano y unidos con ustedes, padres de familia, acudientes, docentes y el gobierno local, podemos ayudar a que los jóvenes se preparen mejor académicamente, se alimenten bien y podamos nosotros tener un futuro de nuestro distrito como todos los queremos. Hoy fue suministrada la ración a los padres de familia cuyo último dígito de la cédula sea impar de los alumnos de los colegios Diego Hernández de Gallegos, El Castillo e Intecoa.